El pollo a la brasa no tardó en ganarse la admiración de hambrientos y sibaritas. Muchos han dedicado vidas enteras en perfeccionar lo que muchos consideran capítulo aparte de nuestra cultura culinaria. En el Timbó, en la avenida Bolívar, el pollo es el anfitrión por excelencia. A este lugar todos vuelven para presenciar con todos los sentidos este antojadizo espectáculo. Es un carrusel que gira en sentido de reloj. Ajá. Y a su vez el pollo gira sobre su propio eje. Es loquísimo, ¿verdad? ¿No? El sistema. Claro. Acá el sistema es de que el fuego que da al pollo hace que se deshidrate. Yeah. Al deshidratarse, todos los jugos caen sobre la leña, sobre el carbón, entonces hace que aromatice un poco más. ¿Y esta máquina es invención de alguien? Que fue en su momento don Julio Gosocuda Shirota, el que creó, se juntaron, vieron alguna forma de innovar, de alguna forma de llamar o atraer la atención o mejorar la cocción, ¿verdad? Entonces, eso es. Esto es una creación. Es una creación, exacto. Pollo se come. ¿Con la mano o con cubiertos? Tradición debe ser con las manos, pero un poco el protocolo, el que dirán, que me miran, comen con tenedores. La verdad, nada mejor que comer un buen pollo, satisfacerse y chuparse los dedos. De verdad que sí. A veces con cubiertos, a veces con la mano. ¿De qué depende? De que están limpias mis manos. Aquí, como en tantas otras cosas en la vida, todo entra por los ojos. Los pollos dan vueltas en el gusto y el antojo y llegan finalmente a nuestro paladar. Pero es indiscutiblemente el sabor lo que ha traído a generaciones en sus 37 años de historia. Un secreto que guardan con la mística provocadora con la que su dueño y la familia empezaron el negocio. ¿Me acompañas, por favor? Claro, claro. ¿Qué sucede? ¿Tú tienes esta máquina? Y no tienes este aderezo, definitivamente va a ser diferente. No sale. No sale. No vas a tener lo mismo, ¿verdad? Porque cada uno tiene su forma de cocer. Todos los ingredientes tenemos en la casa. Todos. ¿Ya? Salvo dos ingredientes que lamento mucho no decirlo. ¿Secreto? Es parte del secreto, ¿no? ¿Ya? Es que tanto le puedes crear a una persona. También está ahí. Esto es así. Aquí está el secreto. En conjunto, ¿qué te parece? Huele rico. Huele rico, claro. Y cuando ya está cocido, es mucho mejor. ¿Puedo probar el pellejito? Por favor, estás en tu casa. ¿No? Suena como galletita. Galleta, cierto. Espectacular. Exacto. Sí, si es que está bien dorado, ahí sí como que cojo el hueso. Parece que sí está un poco doradito. Entonces vas a, más adelante. Voy a terminar con el huesito. Me da igual, el pecho, la pierna. ¿Te gusta cualquier parte? Me gusta cualquier, sí, me encanta. ¿Y desde cuándo comes pollo a la brasa? No tengo maneras para decir desde cuándo. Desde que tenemos uso de razón. Claro, me gusta ir a distintos sitios para saborear como el tipo de preparado. Sí, ¿te has comido el pellejo ya? Sí, ya me comí, por eso estoy gordita. Seguramente cientos o miles de nosotros saldremos a rendirle culto como mejor sabemos, aunque valgan verdades, para comerlo y disfrutarlo cualquier fecha es buena.